¿Cómo están? Todo bien. Ya sabes, como siempre aquí para poner la gente en día lo que está pasando con la tecnología. Y tenemos una semana bastante activa porque mañana, ustedes saben que el iPhone debuta en el mercado. Ya ayer iOS 7, que es la versión más reciente del sistema operativo, pues salió. Muchas personas han tenido una buena experiencia instalándolo. Y pues hay otros que han tenido problemas, pero una de las cosas que quiero hablar hoy es precisamente dirigida a todas las personas que han tenido problemas instalando iOS 7, no es el que van a tener problemas si su teléfono tiene jailbreak, si su teléfono está hackeado, como le dicen por ahí en la calle, y tratan de instalar iOS 7, van a tener problemas. Tienen que regresar su teléfono a su programación original para que entonces puedan instalar iOS 7 sin problemas. Si no, se les va a hacer la vida de cuadritos. Lamentablemente, Wilton, yo quiero decirle, ¿verdad?, que descanse en paz para mí, que descanse en paz a iOS y iPhone. Ya yo me fui, me cambié. Estoy bien contento. Así que... Ya, ¿ah? Sí, se te oye. Ven, ¿tú no tienes preferencia por alguno de los dos? Se habla claro. Bueno, yo tengo los dos. Por eso, yo sé que tú tienes los dos. Y sé que eres súper diestro con los dos, tú eres el tipo de tecnología, pero si tuviese que escoger uno ahora mismo, ¿tú tienes un favorito? Android. Ah, sí. Muy bien. Así que, de todas las personas que tal vez pues tienen un equipo portátil hackeado de Apple, ya hackeado, pues ya saben lo que tienen que hacer. Pero para aquellos que quieran conocer qué es lo nuevo que trae OS 7, más allá de, por ejemplo, un amigo o un familiar lo instaló, me lo enseñó, y qué bonito, los iconos son distintos, pero ¿qué más tiene? Eso fue lo que yo, a mí me lo enseñaron, y yo dije, pero espérate, que esto es lo que le hicieron, fue que le cambiaron el background, le cambiaron los iconos y para afuera. No, tiene más cosas que eso. Y precisamente hemos producido un vídeo que en menos de cinco minutos, te vas a poder conocer cuáles son las cosas nuevas que trae iOS 7. Y ya está en tecnético.com para que lo puedas ver. Y ahí explicamos todo. Así que chequeate ese vídeo que está en tecnético.com. La explicación en menos de 5 minutos de lo nuevo que trae iOS 7. Wilton, y te pregunto, para los usuarios de iPhone, ¿ese update lo pueden instalar todo tipo de iPhone? ¿O cuáles son las restricciones que iPhones no pueden tenerlo? Buena pregunta. Si tú tienes un iPhone 4, un iPhone 4S o un iPhone 5, puedes instalar iOS 7. Si por otro lado tienes iPad, entiéndase, iPad 2 en adelante o el iPad mini, puedes instalar iOS 7. Si tienes iPod Touch quinta generación, puedes instalar iOS 7. Esos son los únicos equipos compatibles con iOS 7. Si tienes una imitación de iPhone, pues está bien chavado, porque no puedes instalar ni iOS 3 y menos 1. Ok, quedó claro. ¿Qué más está pasando por ahí? Cuéntame cómo al día. Entonces, una de las cosas interesantes que también ha sucedido esta semana es que precisamente antes de ayer salió a la venta Grand Theft Auto, que es el famoso juego GTA, la versión 5, que salió, que es una franquicia que lleva ya muchísimo tiempo, y que esta edición en particular de Grand Theft Auto es el videojuego más caro de la historia. Ajá. ¿Sabes cuánto costó desarrollar ahí ya, mal pasado, abuelo pasado? ¿Cuánto costó desarrollar? Sobre 265 millones de dólares. Válgame. Pero por lo que he escuchado, es el mejor hasta ahora, tú sabes, más completo tiene, me dicen que es gigante el mapa, o sea, el mundo, o sea. Ven acá, pero sí. ¿En dónde se desarrolla? Porque siempre es una ciudad. ¿Qué ciudad se desarrolla esto ahora? Mira, una de las cosas que tiene Grand Theft Auto, Oro, es una característica muy peculiar que tiene que ver con lo que tú estás preguntando, y que resulta ser que es de las cosas más atractivas del juego. Y en este caso, no es como, por ejemplo, Grand Theft Auto, Vice City, ese tipo de cosas, que por ejemplo era Miami, ese tipo de cosas. No, aquí la cosa es totalmente distinta. Pero déjame decirte otra cosa.
Cáncer 5 costó casi casi lo mismo que costó la película más cara de la historia, que es una de las de la serie de Pirates of the Caribbean con Johnny Depp. Así que imagínate, pero eso no es lo interesante. Lo interesante es que en 24 horas pudieron vender $800 millones. Para. Tú me estás hablando, ¿en cuántas horas, perdóname? 24 horas. Tú me estás hablando a mí que ellos, el juego le salió a hacer los 267 millones y en 24 horas hicieron el triple. Así es. Y todavía lo que queda por ahí abajo, porque todavía le queda. O sea, wow. Exacto. So, está en camino a convertirse en el juego de la historia y superó mucho los recaudos de inclusive películas de Hollywood. Wow. Y ven acá, y ¿tienes conocimiento de algún Grand Theft Auto que van a hacer de Puerto Rico, de Piñones? Caramba. Grand Theft Auto Piñones. Te aviso cuando hagan para ser el primero en la fila. Estaría cool, estaría chévere tú poder ir por ahí a saltarlo. ¿Tú crees, de verdad? Yo no estoy muy seguro de eso. Ay, ay, ay. ¿Qué más tiene por ahí? Cuéntame lo que está pasando. Bueno, nosotros hicimos hicimos este ruido durante esta semana porque el domingo a nosotros se nos ocurrió esta idea y es lo siguiente. Nosotros nos pusimos a pensar, estábamos hablando sobre el iPhone 5C, que ustedes saben que salió en 5 colores, es el modelo que reemplaza directamente al iPhone 5 que hemos conocido todo este tiempo. Y entonces pues nos pusimos a pensar como esos 5 colores, y de repente uno de los del equipo de Tecnético, José Izquierdo, dice, ¿usted acuerda aquel anuncio de los colores de mi tierra? Y que sé que yo digo, tipo, hay que hacerlo, búscate el anuncio. Buscamos el anuncio y resulta ser que los colores que se mencionan en ese comercial, que ustedes saben que solo ponían en el cine, sí, que solo ponían en el cine, y que pues se convirtió, como quien dice, en la segunda, ¿cómo se llama?, en el segundo himno nacional de este país, pues son exactamente, prácticamente los mismos colores con los cuales salió el iPhone 5C. ¿Y qué hicimos nosotros? Que hicimos algo, un vídeo, como si fuese un comercial de Apple. Eso mismo. Todo el mundo viene con la mano. Hicieron eso con los celulares. Con el anuncio del iPhone 5C. Y quedó de show. ¿Dónde lo tienen? ¿Tecnético? Por supuesto, y se convirtió en un video viral. Ya tiene eso de 15,000 views. Y de verdad que todo el mundo ha estado hablando de eso. Y si no lo has visto, ya lo que está en tecnético.com, o lo puedes también conseguir en nuestro canal de vídeos en YouTube, que es youtube.com/tecnético. Con esto próximo que te voy a decir ahora, termino el segmento, y es que este lunes tenemos doble viaje. El lunes vamos a estar en Nueva York cubriendo el anuncio de la nueva Surface. La Surface es la computadora, laptop de Microsoft, estilo tablet, pues va a ser refrescada, y el lunes van a ofrecer los detalles de este nuevo modelo, así que bien pendientes a Tecnético para eso. Y también el martes salimos para Denver, Colorado, porque vamos a estar cubriendo un evento que se llama Cydia Expo, y es un evento para enterarnos y que ustedes se enteren de todo lo nuevo en tecnologías para la casa. Estamos hablando de lo que es nuevos televisores, home theater, sí, con sistemas de sonido. ¿Cómo se llama Cydia? ¿Como la aplicación de iPhone? Como la aplicación de iPhone, eso es así. ¿Y tiene alguna relación con eso o no? No tiene nada que ver. Okay. Eso existe desde antes que saliera el iPhone. Okay. Así que imagínate. Y ese evento que será en la ciudad de Denver, Colorado, vamos a estar allí para brindarle a ustedes lo más reciente en cuanto a, como mencioné, home theater, televisores, sistemas de sonido para la casa, sistemas de seguridad que se conectan a internet. Y además de eso, también vamos a estar hablando sobre lo que es sistemas de seguridad que se conectan a internet y que permiten estar pendiente de las cosas que suceden en nuestro hogar. Okay, mira, te iba a preguntar, estoy ahora mismo en tecnético.com, ¿cómo consigo el video de los colores de mi tierra?
tú simplemente puedes escribir en el search con el nombre de mi tierra, o puedes mirar en la parte, en el listado de notas que hemos publicado, y la última, donde dice, ese es el comercial de los nuevos iPhone de Apple, ese es. Ah, perfecto. Voy a checar ahí entonces, ya tú sabes. Thank you, Wilton, por ponernos al día acá con lo que está pasando siempre. Por supuesto. La semana que viene venimos por ahí con más. Jueves que viene a eso, a las 4 y 25 por acá en el Prende y Pasa. Así que buen viaje, Wilton. Sí, la semana que viene será desde Denver, así que pendiente. Oh, en vivo desde Denver. Cool. Yes, sir. Yeah, enterando lo que está pasando entonces por allá en la convención. Así que nos vemos la semana que viene, Wilton. Thank you very much. Dale. Ni pasa, tú no te muevas, quédate con el virus. Son las 4:48. Esto es Radio Joe.